Bueno, nosotros somos una articuladora de organizaciones de la zona sur. Mar del Plata tiene la dinámica de cada barrio cuenta con asociaciones civiles que son sociedades de fomento que tratan de gestionar recursos y mejoras en nuestros barrios. Nosotros venimos de la zona sur de Mar del Plata, que está compuesta por 34 barrios que en este momento tienen una emergencia vial muy importante a falta del mantenimiento y también dado el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos, que no fue acompañado tampoco ni con el mantenimiento ni tampoco con obras de infraestructura. Y es por esto que llegamos a la provincia para solicitar la gestión de la gobernación para que estas obras que son importantes y que necesitan recursos importantes lleguen a nuestro lugar y puedan dar respuestas realmente efectivas y duraderas que nos puedan dar la posibilidad de proyectar nuestro lugar a futuro y que podamos tener una vida digna cada uno de los ciudadanos que vive en esa zona. ¿Cuáles son las obras que está necesitando la zona? Bueno, las obras en emergencia, digamos, son hídricas, ya que la problemática se debe, bueno, en las últimas inundaciones que hemos tenido en la zona sur por falta de obras en toda la zona sur. Acá lo que están denunciando es como ustedes viven en un chiquero, viven embarrados todo el tiempo porque es el estado en el que está el barrio. Exactamente, esto que visibilizamos a través de estas máscaras y los calzados que ustedes ven son de vecinos de la zona sur de Mar del Plata que a diario sufren esta problemática y que realmente sí caminamos y vivimos como chanchos porque realmente no tenemos las mejoras y las obras que necesitamos para nuestros barrios. Han venido desde muy lejos, verdaderamente, hasta acá a ser escuchados. ¿Han tenido la posibilidad de que los vaya a recibir alguien, de que les tome el pedido? Sí, realmente hemos tenido la posibilidad a través del aporte de muchos de nuestros compañeros que dieron la posibilidad de hacer este viaje que se gestionó a través de las instituciones que representamos cada uno de nosotros y llegamos acá a La Plata, fuimos con la idea de hacer esta presentación de modo simbólico, no una cuestión de reclamo ni manifestación. De otro tipo que no sea directamente visibilizaciones. Y bueno, y te entregamos una nota y quedaron a pronto de una semana tener algún tipo de respuesta a lo que estamos solicitando.